pequeño, Paolo Guerrero siempre demostró su talento hacia el fútbol, iniciando su carrera deportiva jugando en la categoría de menores del Club Alianza Lima. Luego de un corto tiempo jugando en el club peruano, pasó a las divisiones inferiores del Bayern Múnich. Luego de 2 años de formación en la cantera bávara, debutó en la Bundesliga con sus 20 años. A pesar de haber tenido varios logros en el anterior club alemán, Guerrero decidió cambiar de aire. Es por eso que en el año 2006 hizo borrón y cuenta nueva y comenzó a jugar para el Hamburgo, donde el delantero se integró de inmediato. Su progreso en Alemania le abrió las puertas de la selección mayor del Perú, donde con el tiempo se convertiría en el máximo anotador histórico con más de 30 goles. En la Copa América disputada en Argentina en el año 2011, los goles de Guerrero le permitieron consagrarse goleador del torneo, y a su vez nuestro país llegaría a ocupar el tercer lugar. En los próximos años, el depredador es llamado para jugar con el club brasileño Corinthians, donde termina siendo titular, llegando así a ganar con el equipo la Recopa y la Triple Corona. En la Copa América del 2015, Paolo se volvería a consagrar goleador del torneo de manera consecutiva y sería clave para que Perú vuelva a ocupar un lugar en el podio del torneo. Gracias a sus brillantes actuaciones con la selección, en el mismo año el Club Deportivo Flamengo le abrió sus puertas para que siga luciendo su juego en la cancha. Paolo Guerrero se ha convertido en el goleador histórico de la selección y es por ello que ahora es uno de los máximos referentes de nuestro balompié y capitán del equipo. Perú consigue el boleto al repechaje contra Nueva Zelanda. Sin embargo, días después, una noticia inesperada se le presentaría al capitán de nuestra selección. Está confirmado que Paolo Guerrero dio doping, sí, es una redundancia, dio positivo. Paolo Guerrero le dio positivo. Epa. El control antidoping frente a la Argentina en el partido Argentina-Perú. Dio positivo el control antidoping de Paolo Guerrero. Ah, sí. Bueno, el caso de Paolo es un caso mediático, un caso que ha trascendido más allá de lo que es el doping. Creo que ha ayudado un poco a la población peruana a ser consciente de todo lo que conlleva el deporte de alto nivel. El tema del doping ha estado siempre en la mente de mucha gente, pero quizás ha sido a través de este caso de Paolo específicamente que se ha tomado mayor conciencia sobre lo que significa y lo que puede conllevar. La FIFA le reduce la sanción a 6 meses y Paolo vuelve a jugar un par de partidos con Flamengo. Después de haber vuelto a anotar un gol con Flamengo, el TAS da su veredicto dictando 14 meses de suspensión a Paolo Guerrero a pedido de la UADA. A pesar de este fallo, Paolo Guerrero siguió recibiendo diversas muestras de apoyo para probar así su inocencia. Fue bueno, por ejemplo, en el sentido de los capitanes, ¿no? Lo que jugó también su partido de la FIFA Pro, que es FIPRO, lo que es los agremiados de jugadores, y buscaron la declaración y la firma de ciertos jugadores representativos, en este caso los capitanes de Australia, de Francia y Dinamarca. Eso fue bueno finalmente para que vean de alguna manera el apoyo que tenían hacia Paolo Guerrero, que estoy seguro, si hubiera sido al revés, yo no sé si el capitán peruano hubiera firmado, ¿no? Entonces, es bueno eso, la repercusión de la marca que me parece auspició o que auspiciaban a Paolo, dentro de todo. Quedaron algunas, se las jugaron por Paolo. Ha sido un tema bastante llamativo, el hecho de cómo la gente realmente se ha volcado por un jugador. Eso sí, desde mi punto de vista, como que la gente ha estado más pendiente del Paolo que hace goles, que no del Paolo que ha cometido una infracción, ¿no? Una infracción o una ha ido en contra de los códigos deportivos. Aquí ya me meto quizás en un poco en terreno pantanoso porque mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo,
pero sí siento que Paolo, como responsable directo de su cuerpo, del propio cuidado y su imagen personal, Paolo sí cometió un error al no estar pendiente, ¿no? Justamente de lo que toma, de lo que bebe, de dónde está, ¿no? Porque ya al ser un deportista de alto nivel, justamente siempre tienes que estar al pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor y también informar. Todos sabemos que el día de ayer llegó a nuestro país. Inmediatamente, cuando nosotros nos enteramos, estábamos esperando que Paolo venga, se instale en su vivienda para poder conversar con él. Y sin embargo, a iniciativa de él, recibimos una llamada alrededor de mediodía pidiendo una reunión, dada la importancia del tema, un tema deportivo de coyuntura. Inmediatamente programamos nosotros para recibirlo, dada su pedido de conversar en horas de la tarde. A las 5:30 vino él junto con otras 4 personas, vino con su madre, con su novia y con 2 abogados. Vinieron 5 personas y hemos podido escuchar directamente de primera fuente de él como de sus abogados el proceso que ha llevado a esta sanción, a este laudo que nosotros... ¿Dónde va la ayuda que podemos y fue solicitada por parte del jugador Paolo Guerrero? Nosotros, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos una embajada en la Confederación Suiza. Precisamente está el embajador Luis Enrique Chávez en la Confederación Suiza. Entonces, lo que vamos a dar es ese soporte en cuanto a las gestiones que ellos hagan para que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, la Embajada de Suiza, pueda estar a disposición de Paolo, de sus abogados, para que este proceso legal que está iniciando en el Tribunal Federal Suizo también sea acompañado por el Estado peruano a través de su embajador, que es una de las responsabilidades que tienen las embajadas. Las embajadas tienen la responsabilidad y la obligación de atender a los peruanos que están fuera del país en las diferentes jurisdicciones, diferentes países. Entonces, es una obligación que tenemos, con mayor razón en este caso, cuando consideramos que el reclamo está plenamente justificado. Posterior al encuentro con el presidente de la República, Paolo Guerrero, en compañía del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, se dirigieron hasta Suiza, donde se iban a reunir con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para poder tratar el caso del atacante peruano. Amigos de Exitosa, la radio del Perú. La verdad es que es un momento de mucha tensión, imagino, como se ha vivido durante mucho tiempo. Y a través de Exitosa, la radio del Perú, en el programa de Filipovich Baterov en Exitosa, podemos decirle que manejamos la información que va a haber un comunicado. No sé si con la palabra o con la letra de tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo Guerrero. Tigrillo, háblame claro, Tigrillo, son 9:41. ¿Paolo va o no va? Paolo va. Jeffrey, ¿cómo está? Ahí también. ¿Está contento? Claro. Ah, tú también, estamos esperando. Muy bien. Gracias. Ya te llegó. Ya llegó.
me tomaste mi fotito, ¿no? Para después subir a lista, ¿no? Porque no te agarré estas espaldas. Ah, no, sí, sí, sí. ¡Puta madre! Sí. El 31 de mayo, el tribunal suizo habilitó a Paolo Guerrero para poder disputar el Mundial Rusia 2018. Inmediatamente, el delantero se incorporó a los trabajos de la selección y fue partícipe de los partidos preparatorios previos al inicio del Mundial. El centro, a ver si el Cari pasa, va Carrillo, el Cari pasó y está centro y canto el tercero al arco. Otra vez el goleador, otra vez el capitán, por eso te espera. Como hemos podido ver a través de este corto documental, el caso de Paolo Guerrero se volvió muy particular debido a la gran expectativa generada desde los distintos ámbitos. El deportista se vio inmerso en diversos contextos, poco favorables en su mayoría. Sin embargo, su tenacidad y perseverancia siguieron latente, y en todo momento tuvo el respaldo de sus marcas auspiciadoras, todas las muestras de solidaridad de colegas y entidades ligadas al fútbol, así como el masivo apoyo de sus fanáticos y la intervención del Estado para agilizar los trámites necesarios para la defensa del delantero. Esto le permitió haber conseguido la habilitación para disputar la Copa del Mundo, siendo este uno de sus mayores sueños. No se sabe qué pasará con Paolo después del Mundial, si podrá seguir jugando o quizás opte alguna otra medida. Pero este caso, sin duda, ha marcado un precedente. De la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Te conocí.